Saludo grande, mis amigos. Soy Bambino Sedano y este es el podcast Dímelo del Jonronero. Desde Ball Park en la plaza Cuatro Ríos, aquí en Culiacán, en Sinaloa, pasando a nivel Grandes Ligas. Como tiene que ser, la atención está espectacular. Llegando, llegando, nos atienden como auténticos jeques árabes. ¡Ah, no ¡Qué barbaridad! Y hoy tenemos un programa muy especial porque va a ver usted un contraste entre esta. esta... Eh, fa, esta cara, esta caripela y lo que va a ver usted a continuación, una figura eh, del béisbol súper reconocida a nivel nacional y que bueno, hoy tendremos el placer de platicar con ella. Arranca el podcast, lo del jorronero. Perfecto, mis amigos, bienvenidos al podcast Dímelo al Conronero. Don Vino Sedano, con mucho gusto, como siempre, producción de Luis Carrizales. Y claro, todo su equipo de eh, secuaces que siempre están listos y activos con él. Hoy, una invitada súper especial, súper distinguida, una personalidad del béisbol mexicano con una trayectoria bastante importante. Ha cubierto pues juegos de grandes ligas, todo el béisbol mexicano, verano, invierno, juegos de estrellas, finales, eh, etcétera. Y además, una, además de ser una mujer bellísima, súper talentosa, sobre todo preparada. Chaneli no deja de prepararse. Tengo entendido que va avanzando en su maestría. Así que, qué gustazo. Chaneli Guzmán, gracias por darte el tiempo para venir a platicar con nosotros en el podcast. Dímelo del Juan Ronero. Bambino, qué gusto estar aquí contigo. Cuando llegué dije, bueno, ya se habían tardado en invitarme. Y es un placer, por supuesto, estar aquí en El Conronero. Ya quería yo venir a platicar con, contigo de, de béisbol, lo que nos gusta y lo que sabemos. Totalmente, Chaneli. Eh, te reitero las gracias de parte de todo el equipo de El Conronero. Y me encanta el jersey que traes este día en especial, un jersey muy guinda, el de los tomateros. Así es, eh, de Culiacán. De es el Guinda Around, es uno de los jerseys que usa el equipo en gira. Así que ya puedes ir a comprarlo. Excelente. <laughs> acaba de salir, nuevecito. Perfecto. Preparado para lo que se viene esta temporada con Tomáteros de Culiacán, Chanel y Guzmán, es eh, directora de comunicaciones del equipo Guinda. Y que bueno, mucho se ha hablado en estos últimos días, sobre todo que se vino el draft de la Liga Mexicana del Pacífico, obviamente al ser off-season. Pues de repente empieza a haber noticias aisladas, pero conforme pasan los meses llega el draft, pretemporada, contrataciones y cada vez más ese sabor a béisbol de la LMP se siente más. Y hablar particularmente a los tomateros de Culiacán, creo que pues los seguidores eh, y también seguidores de otros equipos pueden darse cuenta de algunos aspectos interesantes. Los practicábamos fuera de micrófonos, nos llama la atención. El caso de el cerrador estrella el año pasado de Tomateros de Culiacán, Chaneli, hoy se ha convertido en una revelación con Gigantes de San Francisco y hasta lo vimos ponchar a dos veces. Al máximo astro del béisbol, a la máxima deidad, el hombre protegido por todos, incluso por MLB, Shoei Yotani. Háblanos de Spencer's Vivens y lo que está haciendo, lo que hizo con Tomateros y lo que vemos ahora con Gigantes. Fíjate que Spencer Vivens es una de las fiestas que el año pasado eh, se batalló para traerlo, ¿no? Estuvo nuestro gerente deportivo Francisco Campos detrás de él, estaban ahí las estadísticas impresionantes de Vivens en la Atlantic League, entonces pues fue un trabajo realmente ahí donde eh, estuvieron con pláticas con el agente. Cuando Vivens llega a Tomateros, él no llegaba con... Eh, hacer el cerrador del equipo recordarás que se había traído a uno de apellido Schilling, quien era el que iba a ser el cerrador ¿Es cierto? el que estaba para ser para el cerrador pues bueno, se presenta la oportunidad para Spencer Vivens y creo que lo que vimos la temporada pasada desde ahí eh, pues demostró de lo que estaba hecho Spencer Vivens, se ganó eh, la confianza del manager se ganó el cariño de la afición de repente ya tenía eh, todo un show, su entrada. Su propia producción, ¿no? Su propia que cinemática, que bueno, eh, como se hace en Culiacán, es algo verdaderamente impresionante. Fíjate, disculpa que te interrumpa, hace unos días estaba en los campos de la Japac, y disfrutando uno de los juegos, y allá tienen la pantalla y la pizarra del estadio viejo. Y, y hoy lo comparo, una pantalla que está grande pero no se compara con el monstruo de producción que hacen hoy en día. Y, y concretamente lo de eh, Vivens es ahora sí que una vivencia eh, inolvidable, ¿no? Así es, el, el, el dragón de fuego, como le llamamos. Y terminó la campaña, Bambino, con números extraordinarios, de 15 oportunidades, 14 salvamentos, eh, con una efectividad de 1 punto y algo, o sea, abajo de 12 y, y impresionante entonces esto ya, ya lo veíamos venir no ya, ya lo esperábamos cuando él fue a entrenamientos de, de grandes ligas en alguna plática dijimos bueno cuáles eran los tomateros que podrían debutar esta temporada en las mayores y pues el número uno era Spencer Vivens después de lo que había hecho fue una plataforma un trampolín importante para él tomateros de Culiacán y era una apuesta interesante lo que dice y porque él lo máximo que había jugado tengo entendido nivel clase avanzada exacto y estarás de acuerdo los números que hagas en invierno te dan oportunidad para que toques la puerta en el sprint training, pero incluso siendo el caballo del sprint training, no te asegura un lugar. Ahí tienes que darle continuidad a ese buen ritmo de, de juego, y pues él lo hizo ya en AAA, siendo el cerrador con la escuadra de, de los gigantes de San Francisco a nivel AAA. Y bueno, ante necesidad del equipo, le abren las puertas ya con 29 años, un jovenzuelo. Pero para el tema deportivo, ya en una edad madura, ¿no? Ya en sí. una edad donde estás tocando tu clímax deportivamente hablando. Claro, y sobre todo, eh, él, el debut de él en, en grandes ligas fue realmente impresionante, ¿no? Porque fue a un relevo y se lleva la victoria, un relevo de tres entradas. Eh, él no es un pitcher que estuviera preparado para abrir juegos. Entonces, eh, el domingo pasado a todos nos sorprendió ver que estuviera. Eh, pues anunciado como abridor de los gigantes de San Francisco, su primera oportunidad como abridor claro, ¿no? en grandes ligas porque él era el cerrador de triple A además exactamente, o sea, él siempre ha sido relevo si sí, lo mejor, un relevo de tres, dos entradas, pero no acostumbrado a abrir juegos, entonces no solamente era su primera oportunidad como abridor, sino que se iba a enfrentar a los Dyers, no era una claro, el equipo no más era un rival de la Mastic, división ¿no? entonces, eh pues fue un, eh, impresionante el trabajo que hace, fueron cinco entradas, solamente permite una carrera, él está ponchando aproximadamente a, eh, ¿qué será?, a dos bateadores por, por, por cada que él está en acción, entonces es impactante lo que, lo que él está haciendo, pero es más impactante el tener historias, por ejemplo, como la de Joey, que también tardó, que tiene una historia larga para poder llegar, Vivens también tiene una historia interesante, ¿no? De cómo... A sus 29 años está debutando en Grandes Ligas de manera exitosa y todo lo que tuvo que pasar. Él era un muchacho que sí siempre tuvo talento, pero no lo querían en las universidades, ¿no? Eh, fue de, de escuela en escuela en Estados Unidos y en busca de él, del sueño se va a jugar a Sudamérica. Eh, a Sudamérica. A Sudamérica y después eh, va a Francia a jugar. Viene la pandemia Estamos hablando de béisbol. Estamos hablando de béisbol. Okay, Imagínate, uno okay. fue a buscar el, el oportunidades. Y después de ahí, el, el juego en Francia, viene la pandemia, se tiene que regresar. Entonces, pues todo parecía que, que la carrera de Vivens no iba en ascenso, ¿no? Ni ni el sueño de llegar a las grandes ligas estaba vigente para él. No, pues si estaba en Francia, quiere decir que no iba para ningún lado Exactamente. la carrera, beisbolísticamente hablando, ¿no? Exacto. Entonces, eh... Él va a jugar Atlantic League, liga independiente. La más dura. La más, la más dura, dura, acaba dura, de decir. Exactamente. ¿no? Y pues los números de él en Atlantic League eran bastante buenos, su velocidad es excelente. Y alguien se da cuenta, alguien, ya ves que te metes por ahí el MLB Research y ya tienes esas estadísticas de, de ligas independientes y que además ahora el Trackman te da la oportunidad de ya tener estadísticas más mucho avanzadas, más avanzadas, todavía. ¿no? Desde la velocidad con nombres en base, etcétera. Entonces, pues por ahí alguien se da cuenta que dicen, oye, ¿y este qué hace ahí? ¿No esta esta velocidad, estos números? ¿Quién es dónde? Y los gigantes ni siquiera se tomaron la molestia de ir a verlo. Ellos nada más vieron esas estadísticas que arrojaba el Trackman y dijeron, tráemelo para acá. Y es así como él consigue esa firma con los gigantes de San Francisco, y de esa forma viene a Tomateros de Culiacán. Tomateros también, la forma en la que se entera de él, es a través de estas estadísticas en, en MLB Research, y también recomendado, ¿no? De que dicen, oye, ahí esta persona en Liga Independiente acaba de ser firmado por los gigantes, llega a Culiacán, y la verdad fue bien difícil traerlo, no fue fácil de convencerlo, porque no a cualquiera eh, se le hace fácil venir a Culiacán. No, algunos le, le tienen miedito a la ciudad, vamos a decirlo de esa forma. Llegó... Espero que no no haya sido tu caso, mi querido. No, Chabelle. no, no, yo, es que yo tú estoy eres, enamorado de Culiacán. Tú eres, yo, yo... Ya aparte de ti ya va haciendo ya, ya, ya. un el acento arremangado. Ya se te. Ya no tienes veo, tanto el veo. acento de Campeche, y Cada vez te hace más ha remangado. El, el sí, yo me siento ah. como en casa aquí en Culiacán. y así se sintió Spencer Vivens y bueno tuvo ya lo que sabemos esa extraordinaria temporada con Tomateros que lo llevó a, a estar ahorita en las mayores. Ahora nosotros era un jugador que ya estaba asegurado para venir la próxima temporada. O Claro. Sea, él, él era el cerrador seguro de nuestro equipo, pero con este ascenso a, a Grandes Ligas ahora hay que ir paso a paso con él, ¿no? Hay que eh, ver. Eh, ¿Cuál es la actividad que va a tener? Que no entre él en un tema de, de restricciones, que no eh, lo vayan a usar mucho y ya no le den la oportunidad de regresar. Nosotros dependemos totalmente de, de esta situación con, con MLB. Sí, bueno, pero sin lugar a dudas debe ser es... ¿Cuál no es debe ser? Es un orgullo tremendo para cualquier institución eh, el haber servido de vitrina, haber servido de alguna manera de, de trampolín para que un pelotero pues forma parte hoy del béisbol de la Grande Liga. Son eh, eh, cosas que ya han pasado en su anterioridad con cualquier equipo. En este caso, particularmente hablando con Tomateros. Recordamos alrededor de una década atrás, Marlon Byrd tremendo toletero. Un tema había sido suspendido, suspendido en MLB. Él viene para acá, tiene buena temporada, es contratado en MLB y termina yendo a un juego de estrellas y prolongando un más su carrera, que es irlo de. Alberto Baldonado, que después de brillar con Culiacán, debuta con Nacionales, eh, y hoy es una, un relevista eh, importante con un equipo histórico en Japón como Gigantes de, de Yumiuri. ¿Qué mensaje lanza eso, eh, Shanelli. Por ejemplo, decías, algunos peloteros, pues la piensan sobre venir a jugar, digamos, invierno, ¿no? Eh, prefieren pues esperar o irse a otras ligas pero qué mensaje da un jugador que vino que no tenía nada máximo que había jugado era Francia clase A y hoy ya tira grandes ligas qué mensaje da eso a otros peloteros que no tengan un rumbo un rumbo ahorita fijo pues primero que nada estamos hablando de que tenemos un extraordinario grupo de escauteo no porque el descubrir piezas como estos jugadores extranjeros eh, es complicado, bambino. El trabajo del escauteo es bastante complicado porque tú sabes cuántos vienen y no lo logran, ¿no? Hay Entonces... mucha responsabilidad también porque mencionabas el tema de los números y habrá aquellos que te impactan en cuanto a estadísticas, pero vienen a este béisbol y, y no se adaptan y terminan saliendo por la puerta de atrás. Entonces, Tomateros tiene un grupo de, de scouts impresionante. Eh, bueno, el caso de, de Jorge Tellaeche, pues es una institución, no lleva Totalmente. años de experiencia, con más de 40 años trabajando para los tomateros. Eh, y él es el, el jefe de scouts. Pero uh -huh. tenemos gente, eh, scouts, que, que trabajan junto con nosotros. De los Marlins, de los Cubs. Saludos al Bambino Quintero. Bambino Quintero. A Mario Mendoza. Mario Mendoza. Al buen amigo Jesús Canale. También. Por supuesto, con... a Pancho, que encabeza pues, el departamento de la gerencia deportiva. Tenemos y bueno, a Salvador Hernández también. Que claro que saludo. sí. Bueno, pues, fue un eh, tremendo gran slam la, la contratación de Spencer Viven. Y hablando de contrataciones, mi querida Chaneli hace unos días fue el draft de la Liga Mexicana del Pacífico. Obviamente, todos esperaban... Por el pez gordo, ¿no? Trevor Bauer, lo que está haciendo en Liga Mexicana de Béisbol eh, con los Diablos Rojos del México. ¿Qué te parece un pelotero de, de esa magnitud que has, tú que has cubierto pues, muchos juegos de grandes ligas, conoces de inicio a fin ambas ligas? ¿Qué te parece el impacto que, que está teniendo para el béisbol mexicano un personaje como él? Pues es que acabas de, de mencionar, ¿no? El tema de cómo las, la, México ha representado un trampolín para algunos jugadores. Y eso lo tenía presente Trevor Bauer, ¿no? El, el venir a México él sabía que podía eh, llevarlo nuevamente a las mayores. Eso no ha sucedido y esa es la razón por la que él. ¿Tú llega crees a que suceda? Eh, podría ser. Yo creo que sí podría ser eh, que, que algún equipo decida. Hay otros temas muy de fondo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor él ha tocado temas que no le gusta a Major League, pero él no tiene nada que hacer eh, en. En, en, en México él es un jugador que debería estar jugando en Grandes Ligas él Buenísimo. tiene todo, ya lo estamos viendo con los Diablos Rojos del México él está fuera de liga completamente no o sea es más si tú eres un apostador el día que, que tira Trevor Bauer a, le apuestas inmediatamente a los diablos tú sabes que ideas millonarios ¿no? de Chanel y Guzmán no entonces eh, ahora si hablamos de proyección y de no la es liga, broma si, si hablamos de proyección de la liga, el tener figuras como Trevor Bauer, que es un jugador que debería estar tirando grandes ligas, te va a llenar estadios, ¿no? Eh, todo el, todo, incluso los medios internacionales están pendientes de lo que sucede en la liga mexicana por ver tirar a Trevor Bauer. Bauer, así es. Y si Trevor Bauer viene a invierno, también invierno será una liga que será proyectada porque hay jugadores de la talla de Trevor Bauer y eh, pues él no debería estar jugando en México, esa es la realidad, Camino. Pero pues para el béisbol eh, en este caso de verano, pues ha significado una proyección importante. Sí, y, a, y hablando del, del draft, pues él fue elegido por Naranjero de Almocillo al tener la batuta de ser primeros en el draft, luego de concretar un cambio con Algonero de Guasave por el zurdo Roberto Ramos. Pero en el caso particular de Tomatros de Culiacán, eh, hubo elecciones que me parecieron bastante interesantes. Por ejemplo, nombres rimbombantes con un impacto en Grandes Ligas. Luke Boyd, tremendo cañonero, campeón jorronero con los Yankees. Eh, pero la primera elección guinda fue Yurisbel Gracial. ¿Qué nos puedes decir acerca de, de este cubano? Pues bueno, sabemos que Yurisbel eh, Gracial eh, pues es una estrella de Cuba, ¿no? Gracial. Una leyenda, ¿no? De Exactamente. la. Exactamente. De la. del equipo nacional cubano. Porque él siempre ha estado. Vinculado con Cuba. Exactamente. Con, con, con la selección. En los, ¿qué te gusta? Cuatro últimos clásicos mundiales. Exactamente. Entonces, Jurisbel, eh, eh, Tomateros está buscando poder, ¿no? Por eso es, se van primero por Jurisbel Gracial, pero también va porque haya la oportunidad de que tus elecciones en el draft puedan jugar contigo. Ajá. No te sirve de nada agarrar nombres rimbombantes que no vengan a jugar contigo. Entonces, Totalmente. el draft es un juego. Y de por ahí es muy posible que pase Exacto. con el caso de Bauer. Entonces, si lo quieres ver de otra forma, el draft es un juego de estrategias entre equipos. Totalmente. Y tu estrategia siempre tiene que ir a apostarle por un buen jugador extranjero que sepas que va a jugar contigo. Que ya lo viste, que ya platicaste con él, que ya le dijiste, oye, Ay, ¿quieres jugar mencioné. en México? Ahí te pregunto. Antes de que se realice el draft, los equipos de repente le echan una llamada, sobre todo en el tema extranjeros. Oye, nos gustaría tomarte en el draft, si hay posibilidad te tomamos. ¿Qué piensas hacer que venir? Bueno, en el caso se, de... ¿se cuestiona eso primero con el jugador o o, muchos, o depende muchos... o es al aire. Bueno, en el caso, te voy a hablar del caso de Tomateros. Ajá. Tomateros antes del draft si sí hace una gira de escauteo, no solamente para extranjeros, sino también para los muchachos eh, mexicanos. ¿no? Nativos, así Exactamente. Es. Entonces, se visitan academias y Tomateros también hizo la visita a Liga Mexicana. Fueron al sur, fueron a, al centro del país para ver a los jugadores de los que estaban interesados extranjeros. Sí platican con ellos, platican con sus agentes uh -huh. para saber que, eh, oye, tienes ganas de jugar invierno, qué vas a hacer y... Si sí se platica con ellos no en acuerdos de contratación, simplemente el saber, tienes la idea de jugar invierno, no vas interés, a estar disponible ¿no? exactamente. Entonces para que tú puedas tomar una mejor decisión. El equipo que no haga eso entonces tendrá un muy mal draft, ¿no? El equipo que no vaya y pregunte a sus eh, a sus posibles selecciones si realmente tienen ganas de jugar y sobre todo si tienen ganas de jugar contigo. Entonces, sí se hace, sí se hace una visita, pero hasta el momento en el que lo eliges en el draft, puedes negociar con el jugador. Antes ok, no, ok, muy. Sí. Eso es muy importante. Exactamente. No puedes, tú puedes preguntarle, tienes ganas de jugar, pero hasta el momento que haces la elección en el draft, ya puede empezar un proceso de, de, de negociación con los agentes o con el propio jugador. En el caso del cubano Yuribel Gracial. Es un pelotero ya muy veterano, de 38 años, pero que sin embargo sus números en el verano son realmente espectaculares. Es cerca de arriba de 350, cerca de 20 cuadrangulares. Impresionante, está enterísimo el cubano, quien en su mejor momento lo vivió en el béisbol asiático, allá con los Ocean Hawks, fue donde él, pues, eh, eh, fue su principal vitrina como pelotero, luego de que hay que recordarle al público que muchas veces la Federación Cubana de Béisbol negocia directamente con equipos de Japón o incluso de otros países también, que no son Estados Unidos, grandes ligas, para que un pelotero pueda ir a otra liga y al mismo tiempo jugar con Cuba. En este caso, Gracial, él siempre ha tenido ese vínculo con la Federación Cubana, por lo cual ha podido jugar siempre este, eh, con la selección. Pero es un pelotero con unas condiciones impresionantes, Chanel. ¿eh? Bueno, actualmente. El año el... pasado, perdón. Mazatlán lo había contratado para que después de los juegos, creo que eran los panamericanos, reportara con Venados. Por alguna razón eh, no lo hizo. Se quedó en Cuba con el equipo, creo que de Matanzas. Pero pues ahora Culiacán tiene la batuta para pues poder negociar con él y que pueda ser, salvo tu mejor opinión. Uno de los nombres explosivos en el line up de, de Oscar Robles. A mí siempre me ha gustado el, el extranjero latino, porque se adapta mucho más rápido al béisbol en México. Eh, siento que al, a, al norteamericano le cuesta un poquito más de trabajo, son pocos los que llegan y rápido se, se adaptan ¿no? a, al picheo mexicano. Pero eh, en este caso de Jurisbel Gracial, la ventaja que, que tendría Tomateros es que. Él ya, ya está conociendo el béisbol mexicano con Tabasco, 18 cuadrangulares, más de 50 producidas, es el líder de producidas de los Olmecas, no es una plaza fácil para batear eh, Tabasco y además eh, las condiciones climáticas de Tabasco tampoco son fáciles, entonces ya él se adaptó. Al béisbol mexicano, a los calores, a los parques complicados, al fecheo, ya conoce la liga. Eso es una ventaja ya para, para Tomateros, el que él pudiera ya llegar conociendo la liga eh, en invierno. Sabemos que Culiacán también tiene sus temperaturas altas en el arranque de la temporada. Claro. Y una de las cosas principales que a mí también me llama la atención de él es que pues podría ser un jugador que pueda jugar toda la temporada. Entonces, muy importante. Que, que hay extranjeros que vienen por uno o dos meses o te dicen yo en diciembre me voy. Lo importante también de elegir jugadores en un draft es que estos jugadores te puedan jugar toda la campaña. Sí, y, y lo dices muy bien, Chanel. Y acerca de, de, de este tema del draft, tú como experta en béisbol, eh, en el tema de comunicación, también de mercadotecnia, hablamos de jugadores eh, con nombres importantes. Mencionamos particularmente lo de Trevor Bauer. Pero pues eh, sigue siendo una, un anhelo del equipo que lo tomó en este caso Naranjeros y que pues es válida su apuesta y ojalá venga a, a este béisbol, ¿no? Pero te imaginas cómo se podría trabajar o qué impacto tendría un hombre como el de Luke Boyd en una franquicia ganadora, un pelotero que fue estrella con los Yankees. ¿Cómo se podría explotar esa sinergia? De, de ese currículo que tiene un pelotero como Luke Boyd, pues vestido de guinda. O sea, hace, hace rato también que Tomateros de Culiacán no tiene un hombre de impacto, de, de esa talla. Eh, ¿qué, ¿Qué visualizas de un elemento con esas características? Definitivamente fue el nombre que llamó la atención de los o aficionados Te lo imaginas de guinda, cuarto bat, o sea, blanco, fuerte. Este con la trayectoria con Ronero de los Yankees. ¿Te estás imaginando tú en mi noveta ya, <laughs> ya me no te luego, luego, ¿cómo le quedaría el jersey guinda? Se le vería bastante con, bien. Con el tono blanco. Claro. Es que jugar con los tomateros es como. Eh, son como los yankees de, de la MLB, ¿no? Así los es. De Por 40. eso te digo, o sea, y aparte de que Tomateros tiene toda la infraestructura para, pues, explotar esa imagen. Claro, definitivamente. Ahora. Para Boyd sería un equipo eh, eh, significativo, ¿no? Porque no, no es en la Liga Mexicana de Béisbol no está con un equipo de ganador. En los Ajá, no ha batallado bastante los los esta temporada. Entonces a él para eh, para su trayectoria después de haber estado con los Yankees jugar para los Tomateros de Culiacán sí es mucho más significativo porque estás dándole otra vez prestigio a tu carrera. Eh, es un veterano sabemos también él. Eh, pero que está también en un muy buen momento, también tiene 18 cuadrangulares, es líder de cuadrangulares. Y Que de, de puede proyectar su carrera como Spencer Vivens volver es. a las grandes ligas en este caso, ¿por qué no eh, firmar para Japón? El, el punto para mí es que tiene puede tener una, una, una meta personal a, a jugar en invierno. Lo importante es que en este caso, eh, que Void conozca. La, las propiedades de tomateros de Culiacán, los beneficios de jugar con la organización, que conozca lo que significa jugar para tomateros. Eso es parte de todo lo que entra en una negociación, ¿no? Porque todos creen que depende del dinero y no siempre depende de dinero las contrataciones, porque muchos dicen, ay, y, y no tienen dinero para pagarle a este... No siempre depende de dinero. Las, el, las negociaciones con los extranjeros van mucho más allá, desde el tema de quiero llevar a toda mi familia, me preocupa que sea una ciudad donde pueda tener a mi familia, o ¿sabes qué? Yo en diciembre quiero irme tantos días a mi casa. Voy o, media temporada. Voy media temporada, oye, ¿sabes qué? No, sí voy, pero también quiero una casa con alberca, o ¿y quiénes son los tomateros, no? O eh, ¿quiénes son el, el X? No solamente de tomateros, ¿quién está el equipo? Entra un tipo de negociación importante que les guste, que les guste eh, eh, cómo se les habla, que les gusta lo que se le ofrece, los beneficios que les puede dar. Es muy importante lo que tú dices. Tomateros en este momento está en un prime importante por, porque tienen a dos grandes ligas en este momento. Tienen a Joey Meneses y a Spencer Vivens. Y ambos brincaron de tomateros a las mayores. Entonces, eso ya es una carta con la que tú juegas en una negociación. Cuando tú vas con una gente, oye, aquí proyectamos, y mira a Baldonado dónde está. Y nosotros somos un equipo. Y este grande. toletero que jugó con eh, Nacionales también, ¿no? Stone Garrett. Stone Garrett también, claro. Entonces, eh, eso es importante, bambino, dentro de una, una negociación. Claro que Tomateros quisiera tener a, a Luke Boyd. Y no tanto por lo que represente su trayectoria, sino porque está en un buen momento. Porque está bateando y Tomateros está eh, buscando poder en este momento. Oye, pero haciendo un lado el tema deportivo, tú como experta. Eh, también en, en, en marketing deportivo, ¿qué tanto necesita o qué tanto eh, eh, necesita el aficionado a Tomateros o qué tanto le beneficia a, a Tomateros como tal su marca el tener un nombre como ese? O sea, eh, look, un, una estrella de grandes ligas, poder eh, que la gente diga, ahí va a venir fulano. Pues tú lo, tú sabes fue con que, Ronero de los Yankees. Tú sabes que Tomateros de Culiacán es experto en marketing y en redes sociales. Aquí ¿no? tenemos una, por, por eso te tenemos aquí, Chanel. Entonces. Nosotros también queremos marketing <laughs> y views, mira, por eso te tenemos aquí. <risa> entonces, <risa> claro que nosotros vamos a saber explotar piezas como esas. O sea, claro que sí. Eh, los Lo sabes, ¿no? Cuando yo iba a llegar en, en diciembre, se explota la figura de Joe Meneses. Uf. Y lo seguimos explotando todo el año porque es de casa, porque es Caballoy, porque es Culichi. O me refiero a un de... extranjero jonronero. Pero si llega una figura como, como Luke Boyd, también nosotros vamos a saber explotar eso. De... Eso es parte del entretenimiento que genera el béisbol. Y eso es parte de lo que, lo que eh, ayuda a los equipos a tener ganancias. Eh, a veces tener algunas figuras mediáticas. Que te ayuden a, a explotar tu, tu marketing o tus redes sociales. Y en este caso, pues que se combine con lo deportivo, uf, es una es algo pues, de, verdaderamente increíble. Para esta temporada que se viene eh, Oscar Robles, luego de buenos trabajos ahí con Algonero de WhatsApp, llegando incluso a una final. Ahí lo vimos también en, en San Diego, platicando con Joy Meneses. Te tocó de hecho platicar con, con Joy cómo ves a, a Oscar Robles. Pues eh, sabemos de, de que Oscar Robles ha sido un manager inteligente, lo vimos con algoneros de Guasave. Es un tipo serio, es un tipo que tuvo una trayectoria como jugador importante y que eso genera también confianza al ser un líder o estar enfrente de un equipo. ¿no? Sabemos que eh, puede hacer un gran trabajo con Tomateros porque también vistió el jersey de Tomateros y porque tiene conocimiento de lo que representa la organización y que Tomateros siempre quiere ganar. Y que es un equipo que siempre el objetivo es ganar. Aquí no hay objetivo de, de playoff, de una buena... No, aquí el objetivo siempre es ganar. Entonces, él lo tiene muy consciente, fue parte de Tomateros. Y cuando tú tienes a, a un manager que conoce los valores de tu organización, será más fácil el trabajo. Ahora, el tema de, de, de Joy y él es bien importante, porque Joy habla de que es un tipo al que le tiene confianza y que Oscar le puede decir todo lo que él quiera. Entonces, cuando tu figura importante dentro del equipo como Joy Meneses le tiene esa confianza, creo que también proyecta eso también a, a los demás jugadores. ¿no? Así que creo que podría ser un gran trabajo, Oscar. Eh, conoce muy bien la liga, conoce al equipo y conoce también muchos de los jugadores de Tomateros con su carrera. Y ya se verá hacia si, si en algún momento lanza con Tomateros. Muy bien. Oye, Shanely, y de cara a esta temporada. Oscar Robles es un manager bastante preparado. Él estuvo en eh, Chihuahua esta temporada en liga mexicana de béisbol, unos temas ahí extra deportivos, en los cuales, pues no hubo sinergia sobre todo de parte del equipo, entonces pues él decidió eh, tomar su propio camino, lo cual es bastante eh, válido. Eh, ¿Cuál es el más o menos el tipo de jugadores que, que se ha hablado de repente ahí también con la gerencia de Tomateros que podrían eh, buscar además de lo que ya se contemplaron de la temporada eh, pasada. Eh. Me refiero a posiciones puntuales de las cuales Tomateros haya visto en la temporada anterior que hubo un área de oportunidad, no sé, el relevo, un abridor, un tercera. Pues mira. Eh, creo que el área de, de tercera base tenemos eh, prospectos interesantes. Y Chirocano está teniendo números muy buenos ahorita con los Reds de Cincinnati en la liga rookie. Y e Chiro está batiendo arriba de los 300. Todavía la semana pasada batió arriba de los 400. ¿El año pasado él no estuvo con Tomataro? ¿No? Sí? no, 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 no estuvo, ¿verdad? No. Ok. Y eh, eh, tiene en este momento también. Aproximadamente unas 14 carreras producidas. Entonces, está muy bien. Y, y ha tenido un avance impresionante y un desarrollo ha madurado mucho. Ok. Y entonces, y eh, Chiro te puede jugar la tercera base. O te puede jugar también la primera base, ¿no? Pero creo que está más proyectado en algún momento ocupar ese puesto de, de tercera base. Tenemos a los hermanos Verdugo que regresarán para la próxima temporada, Luis Roberto y Rosman. Rosman está teniendo también una gran temporada, ya lleva varios cuadrangulares, todavía el día de ayer tuvo un juego de 5-5. Eh, Rosman Verdugo. Rosman Verdugo. Con padres. Con los padres de San Diego. Ajá. Eh, y eh, Luis Roberto lo vimos la temporada pasada, ¿no? Entonces. Sí, que tuvo su juego como titular. Varios juegos. Arrancó como titular. muy bien, ¿eh? eh, Luis Roberto, Luis Roberto Verdugo, es un chico con condiciones muy buenas, este, y él está proyectado para volver a tener la oportunidad para ser titular, ¿no? Claro, sí, eh, Rosman. Está teniendo también, al igual que Ichiro, un crecimiento impresionante. De pero están muy jovencitos, ¿no? Rodman y Ichiro, sobre todo. Están muy jóvenes, pero es impresionante el, el crecimiento que han lo tenido. Lo que están demostrando. Lo que están demostrando. Entonces, ellos obviamente son invitados al entrenamiento y de ahí, pues yo no te puedo decir posiciones puntuales porque eso lo va a decir Oscar Robles, ¿no? Y, y cuando él llegue y vea eh, la pretemporada. Ajá. Pero, pues son piezas que podrían hacer el equipo y que podrían hacer un muy buen trabajo. Ahora, recordarás que en nuestro shortstop el año pasado, el Papas Papa, no, Álvarez, hizo un gran trabajo también. Ahora, de Álvarez. Terminó siendo el mejor bate de, de tomateros, ¿no? Exactamente. Arriba 300. Ahora, también dependemos de su organización, los Piratas de Pittsburgh, eh, aunque él eh, tiene el interés también de regresar a Tomateros, ¿no? Entonces. Yo creo que él es de los jugadores más interesados. Él, eh, en, en jugar con Tomateros, él quedó. Encantado con esta experiencia, he platicado con él y pues eh, eh, la experiencia he vivido de ser eh, jugador de Tomateros, porque él por mucho tiempo había pedido la oportunidad por el hecho que cuenta como extranjero, eh, pues a algunos equipos no la habían eh, abierto las puertas, él jugaba en Colombia Exacto. y bueno, Culiacán le dio la, la oportunidad y terminó siendo una revelación y una tremenda, vuelvo a decir la palabra, vitrina. Porque luego de batallar en AA de los eh, Piratas de Pittsburgh año pasado, ya este año en AAA está teniendo bastante regularidad y que no le sorprenda que en cualquier momento pueda recibir el llamado y estar ahí jugando eh, en PNC Park. Exactamente, yo creo que Tomateros también le da esta oportunidad a Álvarez, lo proyecta y de esta forma ellos. Eh... Pues también ven las cualidades que tiene y sobre todo el nivel, porque tú estás de acuerdo que México o las ligas profesionales en México están catalogadas como triple A. Así es. Entonces, si un jugador viene y te rompe la triple A en México y tiene una gran temporada, quiere decir que está listo también para, para lo que pueda venir para ellos. Entonces, también los piratas de Pittsburgh vieron lo que estaba haciendo. Ya a nivel profesional, en una liga tan competitiva como lo es la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Y ahora, si él era un jugador firmado y de los prospectos que ahí los tiene, a ver qué pasa, ahora se convirtió en alguien que realmente lo voltearon a ver los Piratas de Pittsburgh después de su temporada con Tomateros. Sí, está haciendo bastante ruido eh, en, en esa sucursal. Oye, Chaneli, y si me pudieras dar un top 3 de los prospectos de Tomateros. Que están teniendo mejor trabajo en, en sucursales, ya mencionabas algunos, creo que es prudente agregar a este, a Poncho Ruiz, con, con los Twins, ¿verdad? Exactamente, Ricardo Estrada también está teniendo una muy buena temporada en Dominican Summer League, lleva ya dos victorias Ricardo, eh, también una efectividad muy Oye, baja. Chairman, vi que los subieron a ¿verdad? Los Mets. Exactamente, eh, y Pedro Reyes también está teniendo una, eh, está en Florida, en clase A, y también le está yendo muy bien. Entonces, pues todo lo que es de, eh, los jóvenes de Tomateros nos, nos, ve, nos hace ver... Si un tú pudieras futuro... dar un ranking de tres jugadores eh, para el público que nos está viendo, eh, que quizás no nos está tan al pendiente de los números de los prospectos de Tomateros en... A nivel ligas menores, para ti, ¿cuáles son los que están teniendo mejor temporada en ligas menores? Eh, prospectos Guindas. Eh, Rosman, definitivamente, es eh, uno de los que está teniendo mejores temporadas, que ya se esperaba que su bateo explotara conforme fuera eh, creciendo. Y eh, Chirocano, es una revelación lo que está haciendo. Y eh, Ildefonso Ruiz también está teniendo una, una gran temporada, incluso lo están alternando entre la primera base y el shortstop. Y, el, y la receptoría, y ahí podemos ver lo que viene para nuestros tomateros en esa posición que siempre ha tenido grandes y extraordinarios receptores. Este Ruiz eh, tiene condiciones, ¿eh? ya lo vimos conectar cuadrangular en la liga, y tiene la verdad la madera para eventualmente de mantener ese ritmo, convertirse en una, una figura, es tremendo bateador, y bueno. Pues ahora lo está haciendo a nivel ligas menores del equipo de los Twins de Minnesota. Chanel, y la verdad que estamos muy agradecidos contigo por haber eh, participado, haber venido a platicar con nosotros este día acá en el podcast Tímelo del Jonronero. Tomateros de Culiacán, este verano los vemos muy activos en redes sociales también, con sus eh, tiendas, tienen muchísimos productos, los jerseys que son. Eh, la gente encantada con ellos Y, y me comentabas que hay nuevos También modelos de cara a la próxima temporada Hemos sacado varios modelos Nuestra colección de esta temporada Tiene la casaca puente negro Que es una negra de fondo con el puente negro Y las letras en colores Morados, azules, está muy moderna Es como para más jóvenes eh, Tenemos la casaca que se va a usar En la inauguración Que es una casaca de rayas con un corazón Y dice TC oh, Sí, 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 la vi bueno, Había McBroom, exacto. una edición de McBroom con ella, ¿no? Esa va a ser la de la inauguración. Sí, es la ¿Cuál es el motivo? ¿Tiene algún motivo en particular, corazón? Sí, claro, es una. Esta situación de, de la casaca es una casaca retro. Ajá. Es una casaca muy parecida a una que usó el huevo romo. Ok. Que tenía, en lugar de un corazón, tenía un tomate. Ajá. Ahora se decide usar el, el corazón. Y esto por, por el amor, la pasión que sí. se tiene por el, por el guinda, por los tomateros, que todo, pues ya sabes, ¿no? Aquí Culiacán, eh, el corazón vibra al ritmo de los tomateros. Y es, está basada en todo eso, en, en la afición, en lo, que, en lo que representa los tomateros para la afición guinda. Y tenemos una casaca en color azul también. Acabamos de sacar la, la Noche Dorada, que es con letras doradas en color negro. Tenemos la Culichi Elements, que esa es también color guinda, está muy padre, esa es de mis favoritas, con las mangas en blanco. Ajá. Dice Culichi y tiene el logo Element. El logo Element es diferente a este logo. Este logo dice Kakan, ah, sí, sí. tiene... Y el logo Element... Como minimalista, ¿no? El logo Element es, es minimalista. Es no puro tiene... Tomate. Exactamente, el puro tomate, tú sí sabes. ya lo vi. Sí, gusta sí, la sí, me gustó Bambino? mucho. <laughs> y este, y, este oh, y, y la... ese jersey que mencionas, perdón, el que hice Culichi, lo ves eh, de repente que la gente lo trae en seres mundiales, Copa sí. América, este eventos random, <laughs> sí, sí, ¿no? Sí. Y van a seguir saliendo, todavía vienen mucho Nuestra colección. yo Joy lo han usado en. En, en los juegos de gran bueno, sí, sí, no sí. los juegos de grandes ligas, sino previo al juego, llegan sí. en ellos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues hay una gran variedad también para gustos, se llaman los colores, entonces hay de muchos colores, muchos eh, diseños. Y ahorita bambino, pues todo lo que es verano, tenemos el 60% de descuento en algunos artículos en nuestras tiendas, tenemos playeras desde 99 pesos, gorras al 2x1. Entonces, este pues bueno. Ya están saliendo todos nuestros modelos de la nueva colección y están disponibles en nuestras tiendas físicas y en línea. Perfecto, mi querida Chanel, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros este día en el podcast Dímelo con Ronero. Esto está sabroso, lo que nos pusieron sobre la mesa aquí en la Plaza Cuatro Ríos en Ball Park. Ya lo sabe, vengan a disfrutar de las pantallas gigantes que tienen aquí con los deportes. Eh, que a usted le gustan, fútbol americano béisbol de las grandes ligas, aquí estábamos viendo ayer contra los Mets, por allá Fórmula 1 de repente Copa América, Eurocopa y todos los eventos deportivos además tienen área para niños para que usted la pase de lo mejor, esto ha sido Podcast Team El Conronero, invitado especial, quítense todos Chanel y Guzmán, vámonos gracias productor It just bounces. It just b